Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí compartiéndoles salud, que es una de las cosas que nosotros en algún momento perdimos y que alguien nos presentó la oportunidad de conocer lo que son las plantas adaptógenas. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Olga Linares y pues hace más de 3 años que nosotros hemos estado compartiendo con personas que están padeciendo algún problema de salud. Que al principio nosotros pues buscábamos salud para nosotros. Y al ver los resultados que las personas van teniendo, solamente por compartirlo, porque yo creo que es innato de uno como ser humano, las cosas buenas que a uno le pasan y lo que uno prueba, pues se siente bien, recupera su salud y entonces nosotros queremos compartirlo con muchas personas. Entonces hoy vamos a ver acerca de la filosofía china y la relación con las plantas adaptógenas. Entonces, ahora sí me puede compartir pantalla. Ok. Bueno, vamos a usar lo que es la filosofía china. Esta cultura, de la cultura tradicional china, han usado estas plantas adaptógenas por más de 5.000 años. Imagínense ustedes que no es algo que ellos han aprendido hace poco, sino que lo están usando hace más de 5.000 años. Y en realidad, yo soy de rancho y nuestros antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, pues ellos utilizaban plantas para salir de condiciones de salud. Y lo hemos visto porque muchas de las personas de antes vivían hasta 100 y pico de años. Y lo puedo decir que es verdad porque mis abuelos vivieron 103 años. Ahora hay un problema muy grande porque las personas ya no están viviendo esa edad, sino que en tiempo 40, 50, podemos decirlo así, ya hay muchos problemas de salud debido a la forma de alimentación que estamos optando ahora. Todo mucho más rápido, cosas más procesadas, y eso nos ha traído muchos problemas, incluso en niños que apenas están comenzando a vivir. Entonces, ¿me puedes pasar? Ah, ya, exactamente. Entonces, como les decía, que la medicina tradicional china fueron los primeros en utilizar estas plantas adaptógenas hace más de 3.000 años. La diferencia es la concentración que ha hecho este científico de cómo concentrar estas fórmulas hasta 10 veces. Por eso hemos tenido casos que cuando se toman uno de los sobrecitos, sienten una gran diferencia, se sienten como despiertos, con más energía. Y hay personas que nos dicen, bueno, ¿y qué me diste? Porque me siento feliz. Personas que han perdido seres queridos y que están decaídos, están deprimidos. Entonces, cuando se toman una de las fórmulas, dicen, caramba, no sé qué me diste, pero me reanimó. Entonces, es la diferencia de la concentración que se han hecho a estas fórmulas. Entonces, este científico concentró estas fórmulas chinas hace años. Pero después, con el avance de la ciencia y la tecnología, tomó esas plantas adaptógenas de esas fórmulas tradicionales que él hizo hace años atrás, tomó esas plantas adaptógenas y agregó plantas de la India y de América, que aquí en América nosotros las conocemos. Una de ellas es la moringa. Muchas de las personas lo toman para bajar los niveles del azúcar y entre otras cosas más, pero esto es algo magnífico porque no solamente hemos nosotros conocido adaptógenos de aquí de América, sino que también de alrededor del mundo. Entonces, concentró las plantas enteras para conservar todos los nutrientes y así lograr la nutrición y el balance energético de nuestros órganos vitales y de nuestro cuerpo.
Se dice que alrededor del mundo existen millones de plantas, pero muy pocas califican para ser adaptógenas. Y para calificar esa planta a ser adaptógena, por lo menos tiene que tener estas cinco características. Una de ellas, que son seguras. Se pueden tomar cualquier cantidad diariamente sin tener efecto secundario. Y eso lo hemos visto en personas. Un ejemplo, en Macario, que a él hace como 2 años atrás le dio un parálisis en su cara por exceso de preocupación, que más adelantito vamos a ver por qué vienen o pegan esos parálisis. Entonces, lo que nos sugirieron a nosotros es subir dosis. Entonces, como dice aquí, que puede tomar cualquier cantidad. Lo que nos llevó fue a que él con mayor facilidad se recuperara mucho más rápido. Entonces, la segunda característica es que dan energía. No son estimulantes, porque nosotros estamos acostumbrados a que si yo no tengo energía, me voy a tomar mi taza de café, me voy a tomar mi Red Bull o mi Coca-Cola porque me sube la energía. No. Esto es una energía constante que va subiendo poco a poco, pero con enfoque mental, porque trabaja en las mitocondrias, que son las centrales energéticas de la célula. La tercera es que fortalece y modula nuestro sistema inmunológico. Las personas que de repente están constantemente con gripas frecuentes y también problemas de sistema inmunológico, entonces lo fortalece y lo modula. Porque si él está acelerado, pues baja su nivel. O si está debilitado, pues entonces lo va a fortalecer y va a hacer un balance en ese sistema inmunológico. El cuarto es que tiene muchos ingredientes activos que balancean ambos lados del desbalance. Ahorita yo les voy a explicar por qué ambos lados del desbalance, para que ustedes entiendan más o menos cómo nuestro cuerpo nos avisa antes de venir alguna condición. Primero emocionalmente y después ya físicamente. Y también tiene fuerte conexión entre lo emocional y lo físico. Si ustedes entran a internet y buscan información, que fue lo primero que yo hice, al ver cuando me dijeron adaptógenos, yo dije, ay, esa palabra nunca la había escuchado. Entonces entré a internet y vi todas las características y todas las cosas buenas que nos aportan esas plantas adaptógenas. Ok, entonces, esta es nuestra energía vital y nuestros 6 órganos responsables de la vida. ¿Ya? Nuestro cuerpo es igualito a una batería de un carro. Tenemos un polo positivo que se encuentra a nivel del corazón y el polo negativo que se encuentra a nivel del hígado. ¿Ok? Entonces, nuestro corazón, riñones, páncreas, hígado, pulmones y vasos. Tienen también ellos pequeñas baterías que cuando hay problemas del lado positivo, el problema es más emocional. El órgano trabaja más de lo que debe. ¿Se imaginan ustedes una máquina que esté sin poder parar? Va a llegar un momento que va a dejar de trabajar. Entonces, cuando pasa del lado negativo, pues entonces ya el órgano está debilitado. Y eso es lógico, porque al trabajar demasiado, va a llegar el momento que se va a debilitar. Entonces, el problema, pues es más físico ya. Entonces, estos órganos trabajan las 24 horas del día, pero tiene que ir en un ritmo balanceado. Entonces, pero hay un horario de máxima actividad entre cada uno de ellos. Es como cuando hacen los Juegos Olímpicos, que van corriendo y le entregan la antorcha al que sigue y a sí mismo. Entonces, corazón trabaja de 11 a 3 de la tarde. Nuestros riñones trabajan de 3 a 7 de la noche. Por eso muchas personas, cuando van saliendo del trabajo 4 o 5 de la tarde, sienten esa pesadez, se les inflaman los pies. Entonces, ahí está indicando que nuestros riñones no están trabajando como deben. Nuestro páncreas trabaja de 7 a 11 de la noche. Entonces, personas que van camino hacia una diabetes sienten esa quemazón en el horario más o menos 7 de la noche, esa quemazón en manos y pies. Entonces, ya ahí nuestro páncreas nos está avisando. Pero como no tenemos ese conocimiento nosotros, porque realmente esta información no la deberían de haber enseñado en la escuela. Saber y cuidar de nuestro cuerpo.
Nuestro hígado trabaja de 11 a 3 de la mañana. Las personas que padecen úlcera gástrica, que no pueden dormir, que se llegan a las 3 de la mañana y apenas se van quedando dormidos y al siguiente día no se quieren parar. Bueno, esa es una de las pequeñas señales que nuestro hígado nos está avisando que algo no anda bien. Pulmones trabajan de 3 a 7 de la noche. Perdón, de 3 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces, cuando una persona tiene problemas de asma, en ese horario es donde más fuerte le ataca la tos, porque es su máxima actividad. O sea, tienen que agarrar más energía para poder ellos hacer su trabajo. Entonces, ahí es donde ataca más lo que es el asma. Y nuestro vaso trabaja de 7 a 11 de la mañana. Hay personas que se levantan como con la boca muy amarga, como que si se hubieran tomado todas las coronas, y pues en realidad no, pero ese es un problema que está pasando en nuestro vaso. Entonces, vamos a ver cuando una persona tiene problemas. Ay, perdón, no, ya me pasé más. Sí, pase la lámina. Ok, vamos a ver desde dónde vienen nuestros desbalances. El cuerpo está formado por sistemas. Los sistemas están formados por nuestros órganos y los órganos se forman a partir de grupo de tejidos. Los tejidos por la unión de las células por unión de las moléculas. Las moléculas se forman al unirse los átomos. Cuando empiezan a desbalancearse esos átomos, va a desbalancear la célula. La célula a la vez desbalancea la molécula, el átomo desbalancea la molécula a la célula al tejido, el tejido al órgano. Cuando llegan los órganos, aparecen ya los síntomas. Entonces, cuando vamos nosotros al doctor, ya el doctor ya nos tiene un nombre: diabetes, presión alta, colesterol, triglicéridos. Entonces, pero como los doctores solamente ellos trabajan de la célula hacia arriba, imagínense que eso es más allá de la célula. O sea, mucho antes el cuerpo empieza a desbalancearse. Entonces, pase la otra lámina. Vamos a ver cuando una persona tiene problemas del lado positivo. O sea, su corazón se acelera. ¿Cuáles son esas señales que nuestro corazón nos da mucho antes de venir un infarto? Entonces, la persona se siente excitable, intranquila, nerviosa, insegura, habla y come rápido. Hay personas que están desesperadas y a veces nos sentamos a comer al mismo tiempo y terminaron como que sí, no sé, como que no mascaron la comida y se la comieron casi completa. Entonces, son esas personas, ya el corazón ahí le está avisando que algo no anda bien. Se aburre y se distrae fácilmente. Tiene miedos de todo tipo. Hemos tenido casos de personas, de hombres así grandes, robustos, que hacen ejercicio, pero que en la noche les da miedo levantarse e ir a prender la luz para poder ir al baño. Tienen que despertar a la esposa. Entonces, ese es un problema. O sea, no es de ese problema emocional, pues ya nuestro corazón nos está avisando. Neurosis, las personas que sufren de ataques de epilepsia, suda en exceso cuando comen, el aire está bien, o sea, la temperatura está bien, y están sude. Problemas con tendencia suicida, que hay personas que dicen, quisiera salir corriendo y estrellarme, o tengo ganas de aventarme de un puente. Entonces, son problemas emocionales que nos están afectando. Frigidez en la mujer. De esto las personas hablan muy poco por pena, pero en realidad cuando hay ese problema, las personas no tienen deseos de estar con su marido. Entonces, ahí pues crea un problema, a veces hasta de divorcio. Presión alta, pesadillas y problemas de arritmia. Usted está bien sentado en la cama, viendo la televisión, y empieza el corazón a palpitar. Entonces, ya ahí el corazón está avisando que ya está en desbalance. Entonces, cuando nuestro corazón pasa del lado negativo, pues el problema ya es más físico. O sea,
Eso quiere decir que ya la batería de nuestro corazón se está agotando. Entonces, ¿qué es lo que siente esa persona? La persona sufre de falta de entusiasmo y de energía. Nada le motiva, ya ahí viene una depresión, viviendo en ansiedad. Entonces, no importa en qué nivel social estés, si tienes o no tienes dinero, olvídense que cuando hay ese desbalance en ese hígado, en ese corazón debilitado, la falta de entusiasmo, olvídense, nada motiva. Insomnio, no pueden dormir, olvidadizo. No sé si le apagué la estufa, no sé si cerré la casa, cerré la llave del agua, o sea, esas cosas, olvidar esas cosas. Sentimental, dolores también en el pecho y las piernas, palpitaciones del corazón. Aquí dice infartos, pero primero, para que venga un infarto, hay entumecimiento del brazo izquierdo. Ese hormigueo, ese dolor, y después viene lo que es infarto. O sea, que cuando se nos está entumeciendo nuestro brazo izquierdo, ahí hay que poner atención. Orinar frecuentemente, demencia, Alzheimer. Ahora es muy común ver ese tipo de problemas en personas de muy temprana edad y más en personas que han abusado de químicos desde muy, muy jóvenes. Y también impotencia sexual en el hombre. Entonces, vamos a ver cuando nuestros riñones están acelerados. ¿Qué siente esa persona? La persona sufre de dolor de espalda, problemas de ciática, que es el dolor de la pompi hacia el pie. Y olvídense, los tira a la cama y muchas personas dejan de trabajar hasta 15 días. Pereza al atardecer, como dijimos, riñones trabaja de 3 a 7 de la noche. Piernas hinchadas, orinar frecuentemente, frigidez en la mujer, inflamación de la próstata en el hombre, piedras en los riñones. Hay muchas personas que dicen, ay, el doctor me dijo que tenía piedras y pues me van a hacer operación. Si nosotros no balanceamos nuestros riñones y los desaceleramos, pues le van a sacar las piedras a esa persona y los riñones pues van a volver a ser de nuevo. Hasta que no los balanceemos, ellos van a dejar de hacer y de crear esas piedras. Infecciones urinarias frecuentes, la alta presión, diálisis y gordura. Esa gordura que es todo el cuerpo completo, como cuando tenemos un bebé recién nacido que está gordito, gordito, o sea, que está la persona gordita pareja. ¿Okay? Y pues la emoción que nos afecta a nuestros riñones es el temor. Entonces, cuando nuestros riñones pasan del lado negativo, pues ya están debilitándose. La persona sufre de pérdida de memoria, impotencia sexual en el hombre, osteoporosis, huesos quebradizos, artritis, debilidad en las piernas, encanecimiento del cabello a temprana edad, zumbido en los oídos. Haga de cuenta que tiene un motor dentro de su cabeza, que los doctores le llaman tinnitus y no tiene cura. Y hay personas que han llegado, cuando ya es demasiado ese zumbido, han llegado hasta suicidarse. Problemas con el clima frío, pérdida de minerales y de calcio. ¿Por qué? Porque los riñones son los encargados de sacar nuestro ácido úrico de nuestro cuerpo. Un ejemplo, si usted tiene un balde, un bote de ácido y mete metal adentro, si el metal es de acero inoxidable, pues el ácido va a tardar más en comerse ese metal. Pero si el metal es de aluminio, pues con mayor facilidad se va a comer el ácido al aluminio. Entonces, nuestro cuerpo, si tenemos nosotros ácido úrico muy elevado dentro de nuestro cuerpo, imagínense, los metales son nuestros huesos. Si nosotros de niños hicimos huesos fuertes, pues va a tardar más tiempo en que ese ácido úrico en comerse los huesos. Pero si hicimos huesos débiles, olvídese, la persona a muy temprana edad se le van a deformar sus huesos,
va a haber dolor en las articulaciones, muñeca, hombros, brazos, rodilla, les van a tener que hacer un trasplante de rodilla. Entonces, si nuestros riñones ya están débiles y el ácido úrico está ahí dentro, pues olvídese. Ese ácido úrico pues va a empezar a comerse todo lo que encuentre de nuestros huesos ahí. Y bueno, vamos con nuestro páncreas. Cuando nuestro páncreas está acelerado, es una persona fácil de irritar y enojar. Yo creo que hay bastantes personas en ese rango. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de las personas que usted habla conocen o tienen un familiar con problemas de azúcar, con diabetes, problemas con ojos rojos, carnosidad en los ojos, esa telita blanca que se va metiendo hacia la pupila del ojo, problemas de rosácea. Hay personas, más que nada las personas blanquitas, que aunque no estén haciendo ejercicio o aunque no esté caliente o con mucho calor, esas personas tienen como chapas, pero chapas casi a lo que es granitos en su cara. Glaucoma, que es un problema en los ojos, fuegos en la boca. Yo antes pensaba que los fogazos era porque se le antojaba a uno las cosas y no se las comía, pero en realidad ahí mi páncreas me estaba avisando desde cuando tenía 20 y pico de años que si yo no me cuidaba, en algún momento yo iba a terminar con una diabetes. Problemas de diabetes, sangrado uterino, nariz y las encías. Hay personas que de repente de la nada les sale sangre de la nariz o cuando se lavan sus dientes con mucha facilidad empieza a sangrar la encía. O aunque no esté lavándose los dientes, hablando o se lastima algún muy poquitito y empieza a sangrar las encías. Ahí está el páncreas avisando que algo no está bien. Problemas de gordura, picazón, lesiones en la piel, inflamación de las encías, dolor en los hombros, muñeca y manos. Entonces, cuando nuestro páncreas pasa del lado negativo, pues ya se está debilitando. La persona sufre con desbalances con el azúcar, sed excesiva, esa sed que muchas de las personas que ya van camino hacia una diabetes, dice, no sé qué me pasa, todo el día me la paso tomando sed y la boca sigue seca, quemazón en la piel seca, puede ponerse todas las cremas que usted encuentra en el mercado, que la piel va a absorber y va a estar siempre, siempre seca. Problemas de eczema, eso es algo, usted lo busca en internet y wow, cuando uno ve ese problema de eczema, en niños de 7 años, sus manitas sangrando por ese eczema que está afectando y no saber en realidad de dónde proviene. Enfermedades autoinmunes, problemas con la tos seca, hipertensión, lupus, diabetes, fatiga extrema. Muchas de las personas que padecen de lo que es diabetes siempre están agotados, con mucha fatiga. Problemas de vértigos, mareos, sordera, problemas de tiroides e impotencia sexual. ¿Por qué? Porque la tiroides trabaja en conjunto con el páncreas. Y muchas de las veces las personas tratan lo que es la tiroides. En realidad nosotros no tratamos enfermedades. Nosotros ayudamos a darle al cuerpo lo que necesita para que los órganos se balanceen de raíz, o sea, desde donde salió el problema. Y de ahí, pues ya los problemas van desapareciendo. Entonces, cuando hay problemas en nuestro hígado que está acelerado, la persona es fácil de irritar. Imagínense. Por eso muchas de las personas le dicen, oye, pareces un hígado, te enojas de nada. Pero ese es un desbalance cuando su hígado está acelerado. Problemas de dificultad en dormir, pereza para levantarse en las mañanas, eso es lógico. Si la persona no descansó, pues no va a querer pararse temprano. Se va a venir parando hasta las 11, 12 del mediodía, imagínense ustedes. Acidez estomacal,
problemas de úlcera gástrica. O sea, esas personas que son enojonas, pues no les caiga de raro que algún día padezcan de acidez o que les de tanta acidez lleguen a tener una úlcera gástrica, triglicéridos altos, irritaciones de la garganta, infecciones en los ojos. ¿Por qué? Porque cuando el bebé se va formando en el vientre de la mamá, del mismo tejido que se forma la garganta y los ojos se forma el hígado. Por eso cualquier problema de garganta y de ojos, pues hay que tratar hígado. Y nosotros vamos con el oculista o vamos con la persona que trabaja lo que es especializado en garganta. O sea, que estamos tapando el problema nada más temporalmente. Y, migraña, problemas de migraña, menstruación irregular, alergias y piedras en la vesícula. No hay de extrañarse que las personas que son muy enojonas en algún momento lleguen a perder su vesícula. Eso es muy común verlo ahora. Entonces, cuando ya nuestro hígado pasa al lado negativo, que se debilita, la persona sufre de cansancio, visión borrosa, ojos secos, tumores de todo tipo. En realidad, los problemas de cáncer o de tumor, hay dos factores que interfieren en llegar a ese punto. Nuestro hígado se debilita y nuestras defensas bajan. Entonces, ¿qué es lo que hacen los doctores? Empezar a dar quimioterapia, amputar, a dar quimioterapia y a quemar. Y muchas personas, pues, no buscan información y se dejan hacer lo que ellos dicen, porque creemos que la salud de nosotros es responsabilidad de ellos, pero en realidad no es así. Nosotros tenemos que buscar la mejor alternativa para que nuestro cuerpo no sufra y no colapse de una manera muy seria. Entonces, lo que nosotros hacemos con los adaptógenos es darle energía a nuestro hígado y subir las defensas. Cuando eso pasa, que tenemos muchos testimonios acerca de cáncer, precisamente ayer anoche que tuvimos un webinar de una señora con cáncer en su seno, que le querían cortar su seno y en realidad pudo expulsarlo a través del programa de las plantas adaptógenas. Se abrió la piel, se abrió el seno, que yo les voy a mandar ese testimonio para que ustedes escuchen por ella misma cómo es de que su seno se abrió y sacó toda ese cáncer que tenía ahí. Y ahora está de lo más feliz y evitó que le cortaran su seno. También problemas de hepatitis, cirrosis, problemas de hemorroides, vicios de alcoholismo y drogadicción. A mí hace tiempo, el naturista que nos ha enseñado a cómo poder compartir con las personas me dijo, si tú quieres que tus hijos no sean drogadictos ni les guste el alcohol, fortalece su hígado. Y así lo hice con mi hijo, el más grande, y en realidad me dice, cuando yo probé la droga, yo sentí que me moría. Y de ahí jamás nunca volvió a querer probarlo, porque se sintió mal. Cuando el hígado está fuerte y tú le das esa droga, olvídense, es fatal. Las personas, su experiencia es fatal, fatal. También problemas de colesterol, inflamación de los tendones, debilidad en las piernas y en la espalda baja. Entonces, vamos con nuestros pulmones. Cuando los pulmones están acelerados, la persona sufre de asma, congestión nasal, problemas de bronquitis, alergias a químicos, polvo, polen, gato, perro, alfombra, todo eso. Entonces, las personas dicen, no, el problema es el gato, el problema es el perro, el problema es la alfombra. No, si ellos fueran el problema, pues todo mundo estuviéramos así. El problema son nuestros pulmones que están acelerados. Cuando esos pulmones se desaceleran y se balancean, después usted no le va a tener problema ni al polvo, ni al polen,
y puede abrazar al gato y al perro. ¿Y por qué? Porque ya está en balance sus pulmones. Inflamación linfática, inflamación de las manos, inflamación del colon, respiración poco profunda, cordura, tendencia a tristezas y a ser perfeccionistas. Pues la emoción que afecta a nuestros pulmones es la tristeza. Y una persona que tiene los pulmones acelerados siempre tiende a hacer todo perfecto. La limpieza extrema, aunque esté limpio, ellos limpian y limpian, limpian y acomodado, y esto no me lo puedes mover de aquí, y cuando se lo mueven, olvídense, esa persona explota. ¿Por qué? Porque es un desbalance que hay en esos pulmones. Entonces, cuando ya pasan al lado negativo, que ya los pulmones se están debilitando, la persona sufre de falta de apetito, cansancio, gripes frecuentes, tumoración pulmonar, tuberculosis, problemas de neumonía, raquitismo, que es delgado en la parte alta del pecho. Esas personas que están súper flaquitas, que usted comen esas personas de todo y no pueden engordar. Eso es un desbalance en sus pulmones. Respiración dolorosa, tos seca, resuello asmático, piel seca e inflamación pulmonar. Entonces, cuando nuestro vaso está acelerado, la persona sufre de empachos, problemas de gases, cualquier comida que usted coma se inflama y hay muchos gases, problemas de peso. Son personas que les cuesta mucho bajar de peso, más que nada la llantita aquí en nuestro estómago, y tiene los músculos muy flácidos, o sea, es muy difícil de tonificar. Problemas de dolores en el estómago, mal aliento, pero no es de que voy y me lavo los dientes y se me quita, no, ese mal aliento proviene desde adentro del estómago. Parálisis de todo tipo, que fue el caso de Macario que le dio su parálisis. La emoción que afecta nuestro vaso es el exceso de preocupación, que hay personas que se preocupan de hasta lo que no les corresponde. A mí me decía el naturista, son personas que van y tiran la basura y de ahí agarran una preocupación y se la traen del bote de la basura. Entonces, es normal tener esas emociones, pero no es normal cuando es en exceso. ¿Por qué? Porque va a afectar a cada uno de nuestros órganos. Mareos, ahí está la preocupación en exceso, deseos de comer cosas dulces. Era algo que a mí me pasaba, que ya me iba a ir yo a acostar a dormir y tenía ese deseo de comer algo dulce, un pedazo de chocolate, un pedazo de pastel o algo, aun que ya me haya lavado mis dientes. Entonces, eso se me quitó. Problemas de vómitos, ojeras, mucho sueño, diarrea y resaca, como que si se hubiera puesto una buena borrachera. Entonces, cuando nuestro vaso, pues, ya va debilitándose, la persona sufre de reumas, caída de órganos, colitis ulcerativa, mala circulación, problemas de moretones, que de repente ni se acuerda uno que se haya pegado y ya tiene esos moretones demasiados, como si le hubieran dado un golpe duro. Problemas de varices, anemia. Las personas que sufren de problemas de anemia es porque hay una debilidad en nuestro vaso. Al fortalecerlo, olvídese, la sangre sube. Problemas de hernias, congestión nasal, dolores menstruales, colitis, gota, ácido úrico elevado, cansancio y músculos flojos. Como le dije, él es el responsable de que nosotros podamos tonificar nuestros músculos cuando nosotros hacemos ejercicio. Si la persona prueba un programa, otro programa, y le es difícil tonificar, no es, el problema no es de los productos. El problema es porque el vaso está debilitado. Hasta que no fortalezca ese vaso, pues con mayor facilidad va a poder hacer músculo y va a poder pegar lo que es la piel hacia el cuerpo.
Entonces, cuando nuestra energía vital está estancada, la persona sufre de tristeza, melancolía, depresión, pesadillas, pesadez en la cabeza, enfermedades autoinmunes, debilidad del hígado, menopausia, problemas estomacales, frigidez en la mujer, caída del cabello, solicitador de ayuda y falta de energía. Cuando nuestra energía vital pasa al lado negativo, pues ya la energía está débil. O sea, los chinos le llaman el chi debilitado. La persona sufre de falta de energía en general. Olvídese, ya pierde los deseos de vivir realmente. Fatiga crónica, muy, muy cansada todo el tiempo. Miedos de todo tipo. Extremidades frías. Hay personas que dicen, ay, es que yo, para mí es difícil calentar mis manos y mis pies. O sea, que ya es cuando una persona ya está, ahora sí que, dando las últimas, como dice. Impotencia sexual en el hombre, problemas de hepatitis, adicción a las drogas, asma, gripes frecuentes, problemas de hemorroides, enfermedades autoinmunes y tumoraciones. Les dije, defensas bajas, hígado débil, cualquier tipo de tumor. Se va a hacer donde el cuerpo esté más débil. Si es en el pulmón, hay tumor en el pulmón. Si es en el seno, si es en la matriz, si es en los ovarios, va a ser donde más débil esté nuestro cuerpo. Entonces, estos son los principales problemas de salud, no solamente en América, yo digo ya alrededor del mundo. La toxicidad. Están tóxicos todos los que comemos alimentos procesados, nos movemos en automóviles y usamos equipos electrónicos. En realidad, el 100% de las personas ya estamos en ese estilo de vida, ¿ya? Los alimentos ya muy procesados, las frutas, las verduras, creciéndolos a mucha más velocidad, ya no tienen los mismos nutrientes que nosotros lo podíamos comer en el rancho, que los mangos de temporada, que el maíz de temporada. Yo me recuerdo bien que mi papá, que él era campesino, él decía, en este año vamos a sembrar en este lado. Se tiene que dejar reposar 3 a 4 años la tierra y después sembramos acá. Y sí, ahí andábamos, un lado en uno, un año en el otro y así. ¿Por qué? Porque realmente ellos sabían que al sembrar nosotros esos alimentos, necesitaban recoger los nutrientes de la tierra. Pero aquí, donde nosotros vivimos, pasamos en un field y siembran calabaza. A los 2, 3 meses ya está el tomate, 2, 3 meses el ocre, 2, 3 meses el frijol. Entonces, no le dan, o sea, no tiene los nutrientes que necesitan. Y aparte, después, los procesan, los enlatan, le ponen conservantes, colorantes y de todo. Entonces, por eso hoy en día las personas, hay muchas personas con problemas de salud. Otras de las cosas son los desequilibrios emocionales. 1 de cada 3 personas toman drogas psicotrópicas, o sea, el 33% de las personas. Emocionalmente, imagínense, con esto de la pandemia, pues arreció más ese problema. Mucho miedo, mucha preocupación, mucho temor, mucho más ira. Entonces, son problemas que todo mundo estamos padeciendo. El estrés, que es un enemigo invisible, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces, el estrés lleva hasta que las personas lleguemos a un estado en que ya no quieramos continuar, ya no quieramos vivir. Ese es un problema muy grande. El tercero son los dolores. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial. Imagínense, el 5% y consume el 80% de los analgésicos que son calmantes de dolores. Eso lo vemos aquí en las tiendas cuando vamos, los botes ya de Tylenol, se puede decir de aspirina, en cantidades grandes.
que las personas empiezan, cuando hay dolor en el cuerpo, hay inflamación. El cuerpo te está avisando. Hay un problema en ti. Hay inflamación. Entonces, lo que nosotros hacemos es anestesiarlo con químicos. Te tomas uno, va subiendo la dosis, llega un momento en que ya el cuerpo, ya la dosis que te hayas tomado, ya no se te quita el dolor. Y en realidad, ¿por qué? Porque el cuerpo se vuelve autoinmune a eso. Entonces, necesita algo más fuerte. Y en realidad, cuando las personas abusan de los analgésicos, estamos dándole problemas a nuestro cerebro, porque esa es una de las cosas que va terminando lo que es nuestro cerebro, poco a poco, y también dándole mucho más trabajo a nuestro hígado, porque es el que se encarga de procesar esos químicos. El cuarto es el cansancio. 95% de las personas toman diariamente cafeína o algún otro estimulante energético. Esa era yo en unos años atrás. Cuando teníamos el restaurante, que trabajábamos hasta 16 horas, a veces doblábamos turno, era prepare café, prepare el té de Herbalife, échele doble porque no me dura la energía, tráeme una Coca-Cola porque ya necesito, me estoy durmiendo y siento que ya ando arrastrando los pies. Entonces, todo eso hacía yo. Cuando yo probé las plantas adaptógenas y empecé a ver esa energía que no solo era duradera, porque dura la energía, sino que también me sentía más feliz, más contenta, a pesar de que pasé por una fuerte depresión. Entonces, eso es algo que no se lo deseo a nadie, porque estar en depresión es no tener ganas de vivir. Y eso es muy, muy feo. Yo le decía a mi esposo, Maca, esa yo no soy yo. Yo siempre, desde niña, he sido una mujer activa, siempre muchas horas de trabajo. Y esa no era yo. Yo lo único que quería era llegar a mi casa, meterme a bañar, meterme a la cama y no saber absolutamente de nada. Entonces, eso es un problema. Y yo sé que muchas personas en algún momento de su vida pasan así y creemos que no hay alguna solución para nosotros. Pero sí lo hay. Entonces, nosotros, bueno, según nos enseña la filosofía china, cuando los chinos hablan de desbalance, nosotros aquí en Occidente hablamos de enfermedad. Por eso, para los chinos, las enfermedades no existen. Y no podemos tener salud atacando la enfermedad, sino poniendo nuestro cuerpo en balance. Por mi experiencia les digo que las personas que han estado alrededor mío, yo nunca he escuchado que digan, ay, el doctor me curó de mi diabetes, me curó de mi cáncer. En realidad, si nosotros buscamos información y nos metemos a internet y vemos que el cáncer no está matando a la gente, lo que está matando a la gente son los procedimientos que ellos hacen de quimioterapia, de radiación y de todo lo que le hacen al cuerpo. Eso es lo que está matando más gente. Y pues es una gran diferencia tratar el cuerpo con drogas que tratarlo con cosas naturales que nos van a llevar poco a poco a disfrutar de una verdadera salud. Y bueno, es lo que hoy les puedo compartir. Tenemos muchos testimonios. No sé si Alicia haya conectado a una señora que tenemos el testimonio de México. Alicia, ¿ella se conectó? Por si ella quisiera hablar por ella misma para que la gente sepa. No, me dice que tiene muy bajo el internet. Ok. No. Bueno, si tú puedes dar el testimonio, yo te voy a introducir un poquito. No tiene mucho que ella empezó, que un mes más o menos, que ella está en el proceso de hacer el programa de las plantas adaptógenas. En realidad, ella no creía, gastaron mucho dinero en otros tratamientos de doctor. Cuando el año pasado, en el mes de agosto, que
mi suegra pues dejó de estar con nosotros. Nosotros la vimos por Zoom, así como lo estamos haciendo ahora. Y pues es una pena de ver a una persona postrada en una silla sin poder moverse. Entonces, de tanto que Alicia compartió con ellos y les empezó a explicar cómo es que trabajan estas plantas, pues ellos decidieron probar. Y bueno, que Alicia les cuente cómo está ahora y cómo fue el proceso que ella pudo hacer con estas plantas adaptógenas. Sí, pues bueno, tristemente nosotros la vimos desde agosto que ya estaba bajando su energía. Regularmente ya estaba sentada, ya estaba perdiendo su vista, pero bueno, a veces como que nos queremos ir por la parte médica y la operaron de los ojos, estuvo en tratamientos, pero no alcanzó a, ella no pudo lograr su vista volver a ver. Los médicos le dijeron que ellas esperaban que tuviera una reacción mejor. Entonces, todo eso le causó una depresión y la misma depresión la dejó en cama. Realmente, cuando yo la fui a ver, ya era acostada, no podía mover ni los brazos, no podía pararse al baño, no movía la cabeza, estaba totalmente, pues es que no sé, paralizada. Era paralizada porque no podía ni hablar, no podía, ya perdió lo poco que tenía de vista. Y pues yo realmente cuando la quise, la fui a ver yo pensando, porque todavía no se decidían por tomar el tratamiento, yo dije, no, pues yo creo que ya, nos vamos. Y ellos también ahora me platican que ya se estaban despidiendo de ella. Pero la verdad que fue increíble. En 3 días que ella empezó a tomar solamente, bueno, ahorita vamos a compartir lo que son los sobres. Les digo yo el sobre rojo, que es el rojo que te da energía. Y ella empezó a mover la mano, o sea, literal, hasta que ya se quiso rascar. Pensaron que quería algo porque era la única manera en la que se comunicaba, moviendo dedos. Y ya cuando empezó a levantar la mano, pensaron que quería algo. Y le dicen, no, es que quiero, tengo comezón. Y empezó a hablar, empezó a, bueno, los cambios fueron muy, muy rápidos. En realidad, en menos de una semana, en menos de 3 días, ella empezó a mover, a sentarse, a comer, ya no evacuaba. Empezó a, de repente se acercó a su hija que le estaba dando los tratamientos y le dice, ya veían, y se empezó a ver el bulto. Dice, no, dice, ya me ve, dice, no, es que vi que algo negro pasó. Y yo les digo que hace poco que ya le llamé para ver cómo estaba. Yo les digo, le digo, oiga, ya la escucho muy clarito, o sea, ya hablaba más, ya cuando yo la fui a ver, balbuceaba, y realmente ahora yo que le llamo, ya habla muy bien, muy clara, y le dije yo de broma, yo creo que ya me puede decir un trabalenguas, y me dice, sí, y le digo, la de tres tristes tigres, no, me dijo, no, ese está muy sencillo, y me dijo otro que ni yo me lo aprendí, la verdad es que sí, ya está muy bien. Me dice su hija que sí, ella, a mí, por la privacidad, yo no fui como de, ay, te voy a tomar una foto, pero dice que ella sí, porque lo compartió con sus hermanos que no viven aquí en México. Dice que sí tiene una foto de ella cuando estaba muy mal, y apenas ahora ya, ella ya se sienta, ya se va para el baño, ya come, ya, o sea, ya tiene, bueno, pronto dice que se va hasta festejar su cumpleaños, que no lo festejó por la pandemia. Ya se está pensando ahí. La verdad es que estamos muy contentos. Yo les decía a mis amiguitos que ahorita los invité, Marta, señor Sergio, les decía yo, la verdad es que sí les quiero compartir el cambio que yo vi en ellos para pues que conozcan, que más gente conozca esto. Ya lo habíamos vivido con mi mamá, pero ahorita lo volví a retomar y dije, pues es increíble, la verdad es que sí. Exactamente. Y bueno, de esa forma, como Alicia compartió, nosotros lo mismo. Las personas que trabajaban con nosotros en el restaurante, al ver yo el cambio que hubo en mi suegra, 3 días, que nos dijo el naturista, mira, Olga, esto no va a ser para que ella no vaya a morir. Esto va a ser para que los días que a ella le quedan, pues los viva con verdadera salud. Entonces, igualmente como pasó con esta señora, que al tercer día ella empezó a reaccionar y ahora sí que Alicia lo vivió y sabe
todo cómo pasaron las cosas. Entonces yo dije, ay caramba, bueno, si ella se lo tomó y lo hizo bien, pues yo también no tenía yo, entre comillas, alguna condición de salud que el doctor me haya diagnosticado, pero sí con depresión, vivía cansada, como les digo, tomando bebidas que me dieran energía, tenía un problema en uno de mis senos, unos dolores, unos piquetitos que me daban en uno de mis ovarios, muchas varices, y pues a la edad, de muy temprana edad, mis dedos empezaban a deformarse, porque mi comida siempre eran carnes, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Entonces, de ahí mi cuerpo, pues no resistió en realidad. Y a los 22 años, vivir con problemas de dolores, de cuando yo iba a la iglesia no poder hincarme, de que hubo un momento que yo no podía ni siquiera peinarme. Entonces, digo, caramba, tengo 22 años. Imagínense cuando yo llegué a los 40 y algo, pues no me voy a poder parar de la cama. Entonces, en ese tiempo a mí me costaba tanto levantarme de la cama e ir al baño. Sentía que todo mi cuerpo me dolía y más que nada lo que son las rodillas. Entonces yo dije, bueno, pues yo lo empiezo a probar. En ese tiempo se me habían ido 2 personas del restaurante. Mi trabajo, más hacer aparte lo de esas 2 personas, porque imagínense, si no tenía yo personal, yo tenía que sacar el trabajo. Entonces yo me sentía feliz, contenta, sin estrés. Yo le llamé a Miguel y le dije, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿Qué tienen estas cosas? Que yo, en vez de estar estresada porque no tengo personal y estoy trabajando 16 horas, yo me siento feliz y contenta. Empezamos a compartir en el restaurante con las personas que tenían problemas de quistes, problemas de alergia, problemas con diabetes tipo 2. Imagínense, y empezar, ¿no? Que ya me siento bien, que la alergia se me quitó, que esto. Y yo dije, creo que esto es algo bueno. Y empezamos con todo el mundo que me preguntaban, ¿y qué estás haciendo? Porque cuando uno empieza a consumirlas, te cambia la piel, te cambia tu cara, te dice la gente, no sé, te veo diferente, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ni modo de que uno sea tan egoísta de no compartir y decirles qué es lo que uno está haciendo. Entonces, es lo que nos ha llevado a que nosotros podamos contactar a mucha más gente por medio de Facebook, por medio de estas reuniones de Zoom. Y de verdad que yo estoy súper, súper contenta. Hoy día nos acompaña, se puede decir que nuestra bisabuelita, que ella se ha dedicado por muchos años a tratar con personas. Y hoy en día es un honor de poder tenerla con nosotros y de que si ella no hubiera dado la oportunidad a la persona que ella empezó a enseñar, nosotros no estuviéramos aquí. Y no tuviéramos todos los testimonios que hoy en día tenemos de diferentes condiciones. Recuerden, las plantas adaptógenas no curan. Son herramientas que el cuerpo necesita para darle energía y el mismo cuerpo va a hacer ese procedimiento de curarse por sí solo. Eso es lo que les podemos compartir. No sé si Débora nos está escuchando, algo que quiera agregar para ya terminar la clase. Realmente no hay mucho que agregar. Creo que todo mundo ha compartido perfectamente, especialmente tu presentación, Olguita, y también a, ¿cómo es tu nombre, corazón? Alicia. Alicia, ese testimonio lo habíamos escuchado poquito cuando al principio sucedió y de veras que nos dejó a todos impresionados. Como dijo Olga, yo me dedicaba a trabajar en una oficina con otra compañía y hace 8 años atrás me uní a Soul. Para poder compartir Soul como una distribuidora, no como ejecutiva de una corporación. Y así fue como empezó mi jornada y otro día se los voy a contar en otro webinar, no en esta semana, sino la siguiente.
pero es muy interesante. Cuando hay un plan, no se puede detener. Cuando algo es para ti, es para ti. Y estos productos de veras que hemos visto a lo largo de 8 años, milagros se pueden decir. Milagros de salud, porque cuando el cuerpo se le da la materia prima que necesita, el cuerpo puede hacer los ajustes que fue diseñado a hacer. El cuerpo fue diseñado perfectamente por un creador perfecto. Entonces el cuerpo sí sabe lo que necesita, y cuando le damos realmente lo que necesita, el cuerpo reacciona. Para el cambio viene de un día para otro. Para otra gente empiezan los síntomas de más gravedad a desaparecer a lo largo del tiempo. Se van primero los achaquitos que siempre nos atacan, ¿verdad? Esos son los primeros en desaparecer, pero después que viene esa profundidad de sanamiento del cuerpo, vamos viendo unos cambios drásticos. Y yo les voy a decir que yo cumplo 62 años. Hoy me están mirando sin maquillaje, pero por lo general hay otros días que me veo mejor. Maca puede decir que me ha visto mejor, pero la pura verdad es que tengo casi 62 años. ¿Dónde los tiene? Y los que me conocieron a los 40 años, que yo creo que a los 40 me veía bien, ahorita me miran y me dicen, wow, te ves mejor ahorita que cuando te conocí hace 20 años atrás. Entonces, eso dice mucho de lo que puede hacer el cuerpo cuando le damos realmente lo que necesita. Porque la sanación que el cuerpo hace, lo hace desde adentro hacia afuera. Y es muy importante. Pero qué gusto estar con ustedes aquí. Todos ustedes son, yo siempre le digo que es mi línea de éxito. Nunca digo mi línea descendente, porque trabajamos todos a la par. En este equipo somos todos compañeros de trabajo. Yo los veo a todos ustedes como socios. Yo no soy la de arriba. Fui la que se unió a Sol antes que ustedes, pero por eso no quieren decir que están menos o por debajo. Somos todos. Claro, claro. No, y para nosotros es un gusto poder estar aquí, porque si usted no estuviera, todo esto y toda la gente que ha probado Sol y ha visto realmente cómo uno disfruta de una verdadera salud, como dice Débora, yo voy a cumplir 42 años. Imagínense, yo a los 22 no poder moverme, y a los 42 años poder ir a hacer ejercicio ¿sí? Y ver mis 5 hijos que yo tuve. Entonces, no es fácil en realidad. Y a mí. Y a Macario, que vale por 6 más. Pero bueno, mire, la forma que nosotros ayudamos a las personas es haciéndoles este análisis de salud. Aquí vemos, es un examen de pregunta y respuesta, que vemos, bueno, les preguntamos a las personas todas estas preguntas que están aquí, y la persona pues ya se identifica si le está pasando o le pasó en el pasado algo de lo que hay aquí, se va poniendo la casillita, al final se hacen los totales, se ve cómo está el corazón, de qué tan lejos está de un infarto, qué tan lejos está de una diabetes, o sea, todo eso. Entonces, esto se lo podemos hacer por teléfono, por Zoom, por cualquier medio de cómo poder ayudarle. ¿Quieren saber cómo están sus órganos? ¿Qué tan acelerados? ¿Qué tan debilitados? Pues esta es la forma que nosotros estamos haciendo. He tenido personas que me han traído desde México solamente a venir a hacer este tratamiento, que antes no estaba. Hace un año apenas que fue que México abrió las instalaciones allá, y que ahora es mucho más fácil poder conseguir los productos allá en México, en toda la República Mexicana. Antes lo que hacíamos era comprarlos aquí y mandarlos por alguien que fuera en avión, porque en correo era muy tardado, tardaban hasta 2 meses para llegar. Pero ahora es mucho más fácil poder conseguir. Una de las cosas, este es un proyecto que yo tengo, yo sé que lo voy a lograr más adelante. Yo quiero, mi misión es poder ayudar a las personas que se encuentran en México.
voy a abrir una organización para ayudar a todas esas personas que no pueden costearse sus tratamientos. Eso es lo que yo voy a hacer. Y créanme que ya pronto viene. Ya pronto viene. Entonces, yo quisiera que las personas que están aquí, que vayan a hacer algún programa, lo único que nosotros les pedimos es su testimonio. Porque con el testimonio nosotros podemos ayudar a muchísimas personas. Y si ustedes, pues, quisieran unirse a esa gran causa buena para poder ayudar a todas esas personas, pues yo con gusto, encantada de poder ayudarlos de esa manera. Créanme que lo voy a dar desde lo más profundo de mi corazón. Y bueno, es lo que les podemos compartir el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, por favor, puede preguntar sin ningún miedo, que nosotros los vamos a escuchar. Buenas noches. Mi nombre es Sergio. Buenas noches. Sergio, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Es la primera vez que lo escucho. Y pues ha sido una buena práctica para saber todo cómo está el funcionamiento de los órganos de uno, ¿no? Yo soy diabético. Mi madre fue diabética, mi padre fue diabético, soy de familia diabética. Entonces ahorita yo, pues ahorita por la depresión me vine abajo. Después de que pasó el fallecimiento de mi mamá, me empecé a verme otra vez, pero ahorita con lo de la pandemia me volví a venir abajo. Entonces yo ahorita lo que quiero saber, cuánto cuesta el tratamiento, cuántos tiempos de tratamiento. Ok, bueno, es que en México los precios son diferentes a los de acá. No estoy muy segura, pero ¿lo invitó Alicia? Sí, ella fue la que me invitó, ya me había invitado y hoy me volvió a hablar, entonces por eso me estoy conectando con ustedes para oír la plática y saber. Ok, yo creo que más al ratito ella le puede ayudar. Una de las cosas que yo quiero... quiero hacerle un regalo, no lo conozco, ¿verdad? Pero quiero hacerle un regalo a usted, y yo le voy a pagar la mitad del programa para que usted lo empiece, porque yo sé que es tener depresión. Sí, porque yo ahorita, pues, prácticamente sí me vine abajo y he estado muy deprimido. Ahorita me cuesta trabajo salir a la calle. Sí tengo problemas de dolencia de mis pies. Ahorita se me han calmado. Me entra como escalofrío en las noches. Y mucha comezón en mi espalda. Entonces, yo soy una de las personas que no me doy por vencido. Pero a partir de la pandemia me he venido abajo. Me ha costado trabajo levantarme. La señora Alicia me conoce. El tiempo que me conoce ya sabe que yo he sido, ando por aquí, por allá, y ahorita me vine abajo, tuve síntomas de eso del COVID, y por eso también creo que me ha costado salir. Ya, fíjese que esa es una de las cosas, de las secuelas que nos deja el COVID, nosotros también tuvimos eso, me quiso dar una recaída en el mes de diciembre, fue que a nosotros nos dio, y sí, eso es una de las secuelas que nos da las recaídas en las personas que han tenido depresión. Lo entiendo perfectamente. Qué bueno que se conectó, Sergio. De verdad que nos da un gusto. Y si usted me acepta el regalo que quiero hacerle, pues con gusto lo voy a hacer. Ok. Ya. Usted, Alicia, al ratito se comunica con usted para que le explique, porque ella es la que está allá. Muchas gracias, Olga. La verdad es que muy bonito de tu parte, y además yo sé que le vas a ayudar mucho al señor Sergio, porque sí, hemos platicado y la verdad es que sí, él es un buen líder aquí en la colonia, y ahorita con todo esto se ha sentido un poquito mal, pero le vamos a echar ganas, Sergio. Claro que sí, va a ser con mucho gusto, y al rato vamos a crecer esa organización para ayudar a muchas personas que puedan recuperarse. Yo quería hacer ese ahora sí que comercial prácticamente, que les decía, lo más bonito, yo
nosotros tenemos más de 3 años de conocerlo con mi mamá, pero realmente dicen, bueno, pero ¿por qué no lo decíamos antes? Porque no estaba aquí en México, realmente estaba en Estados Unidos, que no lo había platicado con Marta, con el señor Sergio, y ahorita ya hay una compañía, ya está aquí en México y que está mucho más accesible que como antes, ¿no? Que lo teníamos que traer y había que pagar un boleto de avión porque alguien lo trajera. Claro. El programa salía en tanto y tenías que comprar un boleto para llevarlo, y aún así vale la pena. Valió la pena porque fue lo que se hizo con tu mamá. Y ahorita, bueno, ya que lo tenemos aquí, está muy cerca y llega muy rápido. 3 días, 2 días. Realmente ya experiencia lo hemos tenido. Y bueno, la verdad que los beneficios son muy rápidos. Yo le quiero agradecer también a mi hermano y a Olga que cuando falleció mi mamá, por ahí teníamos una dotación. Y gracias a ellos también moralmente me ayudaron. A mí me decía las personas que me decían, ¿cómo puedes estar bien? O sea, te veo bien después de que falleció mi mamá, ¿no? Pero yo sé que el dolor lo traigo adentro, claro. Pero realmente el ánimo es otro. O sea, claro. Los sentimientos y lo que la ausencia está ahí presente. Pero el ánimo y todo, sí me... Nos claro. Lo que pasa ahí es que cuando el cuerpo está fuerte para recibir ciertas emociones, no quiere decir que el dolor no lo tengamos. Quiere decir que el cuerpo reacciona de una manera diferente para poder soportar ese tipo de emoción. Eso es. Una cosita, sí, le digo a don Sergio, que cuando él ya vea cambios en él y nos quiera compartir su testimonio, pues se lo vamos a agradecer de todo corazón que lo pueda hacer. Ya. Okay. Bueno, yo creo que... Ya nos dejaron sin palabras. Y sí, otra de las cosas... Sin palabras. Y todas las personas que conozcan personas que estén pasando alguna situación, déjenle saber a Lucía para hacer otro webinar de esta forma y que más personas sepan por qué están padeciendo cierto tipo de enfermedades y poder ayudar y hacer algo por ellos. Yo creo que esa es la esencia de que nuestra alma se sienta plena y feliz de poder ayudar a más personas. Y bueno, creo que no nos queremos ir, ¿verdad? Pero tenemos que irnos. Tenemos que cortar. Y no hay más que alguien quiera compartir.